pues estamos arrancando ya otro programa donde las estrellas son nuestros alumnos. Hoy en particular, pues me encuentro rodeada de todas estas bellezas, porque estamos, hoy nos toca el turno a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica, número 86. ¿Qué tal? Y bueno, pues nos vienen a hablar precisamente de este orgullo de pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Pero antes déjenme presentarlas para que ustedes las conozcan y ya sobre la marcha nos irán platicando pues cuál es el orgullo y la satisfacción que tienen de haber pertenecido, porque ya están en tercer grado, ya están un paso afuera, pero tienen mucho que contarnos. Empezamos contigo, nos dices tu nombre, por favor. Mi nombre es Carolina. Carolina, por favor. Mi nombre es Alondra. ¿Qué? Mi nombre es Azul. Mi nombre es Melanie. Mi nombre es Paloma. Ok, ¿los acompaña la profesora? María del Refugio Garfias Basurto. Perfecto. Oigan, chicas, pues ya decía yo antes que ya un paso casi afuera, ¿no? Pero me gustaría que cada uno de ustedes abriéramos el cajón de los recuerdos y me dijeran qué es lo que les ha gustado más de haber cursado en su plantel. ¿Quién dijo yo? Por favor, sí, adelante. ¿Yo? Bueno, pues una de las cosas que más me gustaron fue, pues, como ya había dicho en alguna anterior vez, que fui abanderada por el presidente de la República Mexicana. Creo que eso me quedó muy marcado a mí y también a la escuela, a mi familia. Entonces yo creo que es un orgullo de mi parte y de parte de los profesores, de mi escuela, y creo que eso es lo que más me ha gustado y haya destacado en esa parte. Ok, platícales a los chicos que nos ven, ¿cómo te sentiste ese día que tuviste oportunidad de estar de frente con el presidente de la República? Pues al principio me sentí muy nerviosa, yo creo que todos nos sentimos así, pero estar enfrente de una persona así fue como que darnos el privilegio de conocerlo, de verlo cara a cara y no solamente verlo como que en las noticias, cuando lo pasan o en la tele. Se sintió muy bonito de nuestra parte. Yo recibí la bandera, entonces fue así como que fue muy bonito esa por parte. Por supuesto. Además, el lugar, el entorno, ¿no? Sí, fue en Campo Marte, de hecho. Sí, fue, bueno, estaba muy, muy, muy grande. Cuando llegamos fue como que, ay, ¿en qué lugar nos vamos a poner? ¿En qué espacio? Fue perfecto, muy bonito. Y muy, muy buena anécdota. Por favor, cuéntanos. Bueno, yo soy de las niñas que salen en los eventos, uh-huh, en la escuela. Entonces, es algo muy bonito que siempre me escojan como para tener el privilegio de cantarle a las personas, porque eso me gusta mucho cantar. Okay. Entonces, pues la verdad, yo siento una satisfacción cuando me aplauden, uh-huh, siento algo muy bonito. Entonces, estos 3 años que he estado en eventos de la escuela y también he sufrido varios cambios, pero creo que el más importante de los cambios fue cuando me cambiaron del salón. Eso fue algo muy grande porque me pusieron en un salón donde hay puras niñas. Entonces creo que ha sido algo muy bonito también porque he conocido a grandes personas, he tenido muchos amigas ahí en el salón. Entonces creo que es algo bonito cantarle a la gente y que la gente me conozca como la persona que canta, de que, ay, mira, ahí viene Melanie, la niña que canta. Ay, mira, ahí viene Melanie. Y es algo muy bonito. Y además es algo que tú disfrutas. Sí, claro. Perfecto, por favor. Pues, en esos 3 años creo que igualmente me cambiaron de salón, pero es una experiencia bonita porque conoces a más gente. Y pues subes tu promedio, bueno, yo subí mi promedio y ahorita estoy en cuadro de honor. Creo que una experiencia súper bonita que no voy a olvidar fue cuando estuve en el coro con 85 niños que integraron pues de primero, segundo y tercero. Fuimos al colegio militar donde estuvieron personas muy importantes. Fue mi mamá que me encantó porque me dio ánimos, porque pues al principio pues sí te sientes nerviosa, pero pues hay personas que dicen, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y pues también ver que nuestra escuela ganó el primer lugar fue una emoción y creo que no se va a quitar nunca. Y es como para contárselo a mis hijos y decirles, mira, yo hice esto y tú lo puedes hacer, y igualmente darle ánimos. Y lo sigue demostrando porque se emociona cuando nos lo cuenta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues yo estos 3 años que he estado en la secundaria,
me he llevado muchas experiencias súper bonitas, ya que he tenido la oportunidad de participar en la escolta como la banderada. Y pues algo también muy bonito es que he mantenido mi promedio desde que iba en primero de secundaria. Actualmente llevo un promedio de 10, voy bien en la escuela y también he tenido tuve la oportunidad de participar en un proyecto de robótica. Ok, cuéntanos un poquito de esto. Pues se lanzó una convocatoria que se dio a los talleres de la escuela. Entonces teníamos que armar un robot, pero ese robot tenía que cumplir con ciertas características. Era para una pelea de minisumo. Uh-huh. Entonces tenía que tener el peso adecuado, piezas adecuadas, y pues fue una experiencia muy bonita. ¿Y qué en la participación que tuvieron, qué lugar obtuvieron? Armamos todo, pero a final de cuentas nuestro robot creo que se pasó por gramos del peso y no pudimos. Qué lástima. Perfecto. De este lado, por favor. Bueno, yo mis tres años, en estos tres años en la secundaria 86, tuve muchas experiencias bonitas porque soy del cuadro de honor desde primer año y lo sigo manteniendo, tengo un promedio de 10. Formo parte de la banda de guerra Cobras Reales de la 86, fui elegida para escolta. Hace meses ganamos el primer lugar en el distrital de bandas de guerra. Hemos concursado en el concurso igual distrital de escoltas. Y pues eso marca mucho porque no todos pueden hacer, no todos se pueden meter a la actividad que les guste o que les llame la atención. Es importante. No quiero dejar pasar la oportunidad porque digo, si ya la tenemos aquí y le gusta hacerlo, ¿por qué no nos cantas un pedacito de alguna canción que a ti te guste, por favor? Sí, claro. Les voy a cantar la de Que no se enteren, de Alicia Villarreal. Ok. ¿Dedicada para quién? Para todos. Bueno, en especial para mis papás, que son Perfecto. Los que siempre me apoyan. Perfecto, por favor. Que no se enteren que estoy llorando, que nunca sepan de mi desesperación. Por no tenerlo, le estaré amando. Que nunca sepan que me duele el corazón. Déjelo que sea feliz con la que quiera. Déjelo que se le olvide mi querer. Y déjenme que me muera con mi pena y con mi orgullo de mujer. Que no se enteren. Denle un aplauso. Qué bien. Profesora, indudablemente que cada generación pues tiene lo suyo, cada ciclo escolar se van cerrando algunos círculos. ¿Cuál cree que es el balance de este ciclo en particular con respecto a todos los chicos que han estado con usted? Buenas tardes a todos. Cada generación indudablemente tiene algo muy especial, nos deja algo muy especial. También esta generación, igual que otras, por supuesto, pero esta generación tenemos algo diferente, ¿no? Acaba de decir mi niña Carolina que pues la banda de guerra primer lugar, extraordinario, la técnica 86. Paloma, que tuvo el honor de haber sido abanderada por el presidente claro. de la República, también a la escuela le marca mucho, nos deja en un alto honor. Mis niñas que cantan, mi niña de cuadro de honor. Es fabuloso, o sea, uno como maestro está satisfecho completamente de que dice, hijo, qué habilidades, claro. Qué potencialidades, apoyarlas, pues compartir con ellas estos triunfos porque pues son de ellos también y pues el apoyo que se tiene en la escuela, por supuesto, también del director, por supuesto, el doctor Luis Granado Rico, que es el que nos guía, gestiona, estamos ahí pendientes y están con nosotros, estamos aquí, nos están apoyando, ¿no? Siempre eso marca mucho. Y bueno, pues ya se van a ir y sí se deja así uno como que, ay, mis niñas, ¿no? Pero sí nos dejan muchas cosas. Pues hágale llegar, por supuesto, un saludo a su director. Muchísimas gracias. Felicitarlos por su participación. Oigan, chicas, y hablando de música y canciones, como dice la canción, acá entre nos, platíquenme, ¿qué es lo que van a extrañar ahora que ya no estén en la secundaria? Pues creo que más que nada voy a extrañar a mis amigos y a mis profesores, porque gracias a ellos pues
pude aprender muchas cosas nuevas, me ayudaron a repasar lo que yo no sabía y me están ayudando ahorita porque ya viene nuestro examen, nos están echando muchas porras, nos están enseñando y creo que eso es lo que voy a más extrañar, de que se preocupan por nosotros, que nos dicen, entrega esto y te ayudan, te ayudan de una forma muy, muy buena. Igual los que están ahí, puedes confiar en ellos y te dan consejos. Son como amigos, más que profesores o prefectos, son amigos. Y yo creo que es lo que más voy a extrañar, de que ya no los voy a ver. Qué bonito y qué padre cuando un alumno se expresa así de sus profesores, ¿no? De este lado, por favor. Bueno, pues yo lo que más voy a extrañar son los momentos, las experiencias vividas, pero pues como todo tenemos que crecer, pasamos a un nuevo nivel y pues mientras estuvimos juntos mis profesores y mis compañeros y yo, pues sé que fue bonito y es como lo que me voy a llevar. Perfecto, ¿de este lado? Bueno, lo que se extraña básicamente son todos los momentos o todos los momentos que pasamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con los maestros, los prefectos. Aunque te hayan regañado, ¿recuerdas ese momento de me regañaron, pero sé que hice algo mal y lo voy a corregir? O me regañaron y me reí. Y estuvo muy chistoso porque me regañaron porque no leía bien o porque me caí, o estuve a pocos centímetros del crush y estornudé y se me salió el cochinito, ¿no? Entonces todos esos momentos se recuerdan, okay. Todos esos momentos que te hacen feliz o triste se recuerdan porque ya no van a pasar otros. Perfecto, por allá por favor. Bueno, creo que yo voy a extrañar mucho a mis maestros y a los prefectos, porque creo que todos los maestros y los prefectos de la escuela son unas grandes personas y pues yo me llevo muy bien con todos. Entonces, creo que cuando me vaya los voy a extrañar, voy a acordarme, no, pues es que la profesora Garfias me regañaba cuando no hacía las cosas bien, o ay, la profesora Garfias, o cosas así. Entonces creo que me van a dejar una gran enseñanza y también voy a extrañar mucho, mucho a mis amigos, porque soy una persona muy social, entonces creo que yo le hablo a todo mundo y es de que, ¡ay, Melanie! Entonces es como de, ¡ay, ya no voy a ver a Chucho o a Fanny o no sé! Ya no voy a ver a muchas personas. Entonces creo que me entra el sentimiento al recordar que, no, pues ya no los vas a ver. Por supuesto. Pues, más que nada, yo creo que voy a extrañar, pues primero que nada, entrar a la escuela a diario, ¿no? Creo que pisar el plantel y sentir lo que siento al entrar y ver ahí a la señorita Claudia, a la de bibliotecaria, sería como que, Dios, ¿qué voy a hacer, no? Ya no será lo mismo. También extrañaría mucho a mis profesores y a mis amigos y a mis compañeros, claramente, a todo servicio de la escuela. Mis enseñanzas fueron muy potenciales y agradezco mucho por eso. Bueno, y ya vieron, pues ya están sensibles, pero me gustaría que les dijeran a sus compañeros que vienen detrás, a los chicos de primero, a sus compañeros de segundo, ¿qué mensaje les darían? Porque pareciera que ustedes que han destacado, luego dicen, claro, para ti es muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué mensaje le darían ustedes a esos chicos que se den cuenta que pues todo el trabajo va a generar un resultado, ¿no? Empezamos contigo, aprovechando. Pues, primero que nada, es claro que lo que nosotros hemos logrado no es nada fácil, pero lo hemos hecho porque queremos superarnos en la vida y queremos ser más y mejores personas, y creo que ellos deberían hacer exactamente lo mismo. Bueno, no, ellos me van a entender, ¿no? O sea, deberían como que seguir una parte de nosotros. No les voy a decir que nos tomen como ejemplo, pero sí que vean las cosas que hemos logrado por nuestra propia cuenta y con algunas veces con la ayuda de nuestros profesores, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Eso es lo que yo le diría a ellos. Perfecto.
Bueno, yo les diría a todos los chicos de segundo y de primero que pues que vayan bien en la escuela, que no se den por vencidos. Es que hay veces que me preguntan de que si no me da pena cantar, porque ya le platicaba que yo canto en los eventos de la escuela. Sí, sí, sí. Entonces me dicen, no, pues es que no te da pena cantar, no te da pena. No, pues es un sentimiento bonito porque, pues como ya lo dije, me gusta que me aplaudan, que me dicen, ay, Melanie, ahí viene Melanie la que canta. Entonces siento bonito. Entonces yo les diría a las generaciones que vienen, pues vienen atrás de nosotros, que sean buenos, o sea, que sean buenos en la escuela, que nunca se rindan, que sigan sus sueños y que saquen buenas calificaciones sobre todo. Perfecto. Pues yo simplemente que no se den por vencidos, que cada oportunidad que tengan la aprovechen porque tal vez no la puedan volver a repetir. Son experiencias súper bonitas, pero pues sí, que no descuiden sus estudios, que pues ellos pueden lograr lo que se propongan y con ayuda de sus papás y creyendo en ellos mismos lo van a lograr. Muy bien, por favor. Pues yo les diría que le echaran muchas ganas, ya que es algo que no se vuelve a repetir nunca, y que nunca piensen que algo es imposible, porque todo se puede, el que quiere puede, y pues más teniendo excelentes profesores, no van a tener pretexto como para decir, es que yo no pude por esto, no, son las ganas y también pues el entorno que te rodea. Claro, por favor. Bueno, lo que le diría a los de primero sería, tú métete a la escuela y échale todo al 100, porque no sirve de que tú le echas un 1 o un 99%, siempre tienes que echarle el 100 y si se puede el 1000. Si tú tienes ganas de entrar a la escuela, como porque todos tienen ganas, algunos dicen, no, es que yo no, pero no, todos tienen ganas desde el momento en que haces tu examen, intentas pasarlo. Esas ganas las tienes que transmitir en tus calificaciones. No te pido que le digas al profesor, es que regáleme un punto para poder pasar. No, es echarle ganas y saber que tú te lograste esa calificación. Que no solamente es porque te confiaste y el maestro te sacó 5 y para no ser mala onda te sacó 6. No, es para decir, es que yo pasé el examen con 9 y tengo cartilla de lectura y pues ya saqué 10 o 9, 5. Entonces, eso es lo que los chicos de primero, de segundo, tienen que ser porque tienen que echarle todo. Perfecto. Y yo les preguntaba porque a veces cuando los profesores o cuando la gente adulta les da estos mensajes, estas opiniones, pues como que siempre no son muy bien recibidas. Pero qué mejor que sea de joven a joven, que los escuchen a ustedes que han tenido esta experiencia, ¿no? Chicas, pues como saben, el tiempo en televisión realmente vuela. Estamos llegando ya a la recta final. No sin antes, por supuesto, pues dejar la cámara y micrófonos para que, si así lo deseen, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, amigos, profesores, maestros, compañeros, a quien ustedes gusten. ¿Te parece? ¿Empezamos contigo? Sí, también tenemos una canción acá. Por supuesto, ¿le parece si cerramos con la canción de ella? Perfecto, entonces vamos, por favor. Bueno, yo le quisiera mandar un saludo al director de Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, al director de nuestra escuela secundaria 86, el doctor Luis Granados Rico, a los maestros, a los alumnos, los prefectos, personal docente, incluso al conserje que luego limpia nuestro salón, porque viene con muchos ánimos, y a mis padres, Oscar y Perla, que son lo más preciado para mí, y pues ahí estamos. Gracias. Yo quisiera mandarle así como saludos a mis amigos, a mis profesores, a mi familia, pero así en especial a mi mamá, Carmen, que ha sido la que me ha apoyado en todo. Ok, por favor. Yo quiero mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado, a nuestro director Luis Granados Rico, a todo el personal, a mis compañeros, pero a mis abuelitos, Graciela y Jesús,
también a mi hermano que se llama Jesús y a mis papás que me han apoyado en todo, Salvador y Adriana. Nada más ellos. Gracias. Bueno, yo quiero mandar saludos a mis amigos, a los profesores, bueno, a los docentes de la escuela, a todos, saben que los quiero mucho, y a mi familia, pero sobre todo a mis papás y a mis abuelos que siempre me han apoyado, a mis papá, a mi mamá Gina, a mi papá Joaquín, a mi abuela Alejandra y a mi abuelo, es que yo le digo por su apodo. A okay. Mi abuelito. Perfecto. ¿Luego? Pues yo le quisiera mandar un saludo pues al director de la escuela, a todos los profesores, a mis compañeros, a mis amigos, pues yo creo que sobre todo a mis papás, Berta y Alfredo, que siempre me han apoyado día con día, me han dado consejos, ya sean buenos o malos, los diga o no. Y a mi hermana también, Fernanda, porque siempre es la que ha estado ahí conmigo, a pesar de las circunstancias. Perfecto. Profesora, ¿algún mensaje final, algún saludo que quisiera enviar, por favor? Sí, más que nada, más que un saludo, un agradecimiento enorme, porque pues este espacio es fabuloso para las niñas, los niños de las técnicas, es extraordinario que vengan a manifestar tantas inquietudes, habilidades, todo lo que ellas manifiestan extraordinario, ¿no? Y que queda grabado para las nuevas generaciones, fabuloso. Agradecerle infinitamente al licenciado Manuel Salgado, pues por que es el director de este programa también, y bueno, pues a nuestro director de la escuela, la Secundaria Técnica 86, el doctor Luis Granado Rico, que también le decía hace un momento, pues es el que gestiona, nos claro. Empuja, nos guía, ¿no? Y pues gracias a él estamos aquí. Claudia también, un saludote. Claudia, la coordinadora de servicios educativos, también nos motiva, nos... pues está pendiente de nosotros. Creo que en la escuela hay un equipo enorme, fabuloso, que eso nos deja mucho, ¿no? Yo estoy a gusto en la escuela y también es importante estar a gusto con los compañeros, que pues son extraordinarios, nos coordinamos bonito, ¿no? Nunca va a faltar algo, pero siempre estamos mayormente bien. Y bueno, pues mis niñas, que ya casi se van, nos dejan aquí algo, ¿no? Y un saludo a todos, a toda la escuela, como dijo mi niña, desde el director hasta los de Intendencia, que son fabulosos, su trabajo es maravilloso también, lo valoré mucho cuando escuché a la niña, ¿no? Que a veces nos olvidamos y son parte importante de este equipo. Y infinitamente gracias a usted también que está aquí con nosotros y pues gracias y cuando gusten, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, no podemos cerrar porque ya está calentando motores, abdomen, todo lo que se requiere para cantar, por favor, adelante. Quizá ya te ocalitón al chocani y guapano niquita. Quizá ya te ocalitón al chocani y guapano niquita. ¿Cuál es clit la que mi huicali chocani tentona tzintik mel toca? ¿Cuál es clit la que mi huicali chocani tentona tzintik mel toca? El aplauso espontáneo. Eso. Ok, chicas, la verdad celebro, me da mucho gusto haber compartido espacio con ustedes. Desearle el mejor de los éxitos, porque esto no se trata de suerte, hay que trabajar y ustedes lo han hecho muy bien. Por supuesto, ya lo mencionaron y les reitero el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, aquí en la Ciudad de México, que nos hace posible llevar a cabo este y otros programas. No te vayas de la programación de DGES TV, recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica, número 86. Gracias y hasta pronto. Despídanse, chicas.